Bueno, me llamo María Alba Pérez y vengo de Baena, Córdoba. Mi nombre es Juan Carlos Trujillo Pacheco, soy de Gaena Casa Gallega, una aldea que pertenece al pueblo de Cabra, en la subbética cordobesa. Buenas tardes, mi nombre es Josué Soto Rodríguez, vengo de la localidad de Santa Fe, Granada. Bueno, pues mi nombre es Juan Antonio Moreno Díaz y vengo de Montemayor, de un pueblo de la campiña cordobesa, y en la competición represento al Club Deportivo San Acacio. Pues mira, yo empecé en el San Huberto, ya que empecé a hacer unos cursos de adiestramiento. Allí conocí a varios muchachos que estaban compitiendo y entonces esto pues me llamó un poco la atención, los acompañé a varias pruebas y eso hizo que ya me metiese de lleno en ella. Pues me dediqué a esta modalidad por tradición familiar. Tengo una estrecha relación con mi padre y él competía en esta modalidad y desde pequeña me la ha inculcado. Bueno, esta modalidad siempre me ha llamado la atención y a través de un amigo que tenemos en común varios competidores de Jaén, me animó a entrar y bueno, probé y me quedé. Esto tiene una cosa que engancha. Pues bueno, yo llegué a la modalidad de San Huberto gracias a que conocí a mi mujer, a la que hoy en día es mi esposa. Y bueno, pues mi suegro estaba dedicado a este mundo, me propuso que participase y bueno, pues creo que es una competición que todo el mundo que llega se queda. Bueno, esta modalidad en concreto llevo muy poco. Llevo adiestrando el perro sobre un año y medio por ahí y dedicándome a esta modalidad esta temporada, siendo campeón andaluz de nobles. Pues llevo 6 años dedicándome a esta modalidad. En la actualidad tengo 14 perros, entre el que destacamos, bueno, yo, mi crianza es el pointer, pero bueno, también tengo algún spaniel bretón y algún springer. Tengo 3 podencos y 3 spaniel bretón. Bueno, en la actualidad tengo 6 spaniel bretón y un pointer. Pues tengo un bretón y la verdad que veo un perro muy noble, muy cariñoso. Y para lo que compito veo un perro de una raza muy polivalente. Las otras razas de perros que tengo son Springer, Setter y Podenco. La raza de perro sin duda para mí es el Pointer, ¿vale? Yo creo que es el perro por... No sabría cómo decirlo, pero la esencia de los perros de muestra, ¿vale? Es para mí el rey de la muestra. Pues yo prefiero de raza de perro el spaniel bretón, porque es un perro muy polivalente, un perro que se adapta a todo tipo de terreno. Luego un perro que es muy noble, es muy dócil a la hora de adiestrarlo y desde que empecé con ello es un perro que para mí me encanta y es lo que últimamente estoy utilizando para la casa. Bueno, el bretón en concreto, que es la raza que yo crío con mi afijo, que se llama del Marqués de la Vega, me gusta por la bondad que tienen en el campo y luego que lo dan todo en todas las modalidades, ya vaya de conejo, vaya de perdices, es un perro muy polivalente. A nivel andaluz tengo varios podios, entre ellos 2 terceros puestos, 1 segundo puesto y 2 años consecutivos clasificándome para el Nacional de San Huberto. Bueno, en mi vida de cazador tengo un subcampeón de Granada, de caza menor con perro. Tengo este año conseguido el campeón andaluz de nobles de San Huberto con Bimba y también tengo un CCJ en una exposición internacional de Granada. Tengo 4 campeonatos de Andalucía y en pruebas libres tengo un primer puesto. Bueno, pues título de campeonato. Lo que se refiere a títulos oficiales, dispongo de un campeonato de Andalucía
el actual, el 2020, que lo gané este año. El año pasado quedé subcampeón andaluz también. Y bueno, los otros 4 años restantes, desde que empecé, pues me he clasificado todos los años para el campeonato nacional. En las pruebas abiertas, que había por toda España, creo que he ganado en gran parte de la geografía española. He ganado en muchos sitios, en Extremadura, en Madrid, en Galicia. Y bueno, para mí el remate fue ganar una Copa de España que gané en 2018 en Galicia y un tercer puesto del campeonato nacional. Bueno, mi mayor experiencia en San Huberto fue mi primer concurso que hice en Fernanuña, que fue un concurso solidario. Y nada más que presentarme, ya creo que esa es la experiencia bonita en el San Huberto. Pues mi mayor experiencia en esta modalidad fue el segundo día que competí, que abatí mi primera, perdí, y para mí fue un momento único. Para mí mi mayor experiencia fue ser ganador de la Copa de España, ¿vale? Recuerdo aquel lance como si lo estuviera viviendo. Aún recuerdo que, bueno, tuve la suerte de quedar primero de batería, entré al barrar y, bueno, fue sobre todo la segunda perdí que abatí. Creo que fue el lance de mi vida. Una perdí que se salió de tiro, el perro puso, cogió dirección de los jueces, luego después de pasar por los jueces pasó por el público. Y bueno, creo que fuera de tiro ya, decidí disparar, la abatí, y cuando abatí esa perdí sabía que la Copa de España era mía. Bueno, pues mi mayor experiencia para mí fue cuando me metí por primera vez en un barraje, después de muchos años de adiestramiento, de cursos, de preparando mis perros. Cuando llega a meterte en un barraje entre los mejores de Andalucía y verte entre ellos, pues la verdad que fue una de las mayores experiencias para mí. Pues la incorporación de la mujer a la modalidad de San Humberto, creo que en general como en toda la casa, sobre todo en la modalidad en la que compito, creo que está poco conocida, es una modalidad en que no la conoce mucha gente. Bueno, pues yo creo que la mujer es necesaria, como en todo, y en San Huberto pues hay poquitas y yo creo que deben de dar ese paso hacia adelante para que la competición vaya más. La incorporación de la mujer en esta modalidad, pues bueno, pues creo que cada vez está más acentuada, ¿no? Yo recuerdo la primera vez que participé en San Huberto, que había muy poquitas mujeres, de hace 5 o 6 años, y en la actualidad, bueno, pues ves caras nuevas, ¿no? Mujeres con 25 o 30 años, con mucha ganas, mucha pasión y bueno, dispuesta igual que cualquier hombre del campo. Pues en San Huberto la veo floja. No sé si es que la mujer no se siente acogida o por incertidumbre de concursar, y yo de aquí animo que concursen y que vengan, que la acogeremos con los brazos abiertos. El futuro de San Huberto, el futuro de San Huberto a lo que se refiere a nivel andaluz. A nivel andaluz, creo que muy bien. Creo que estamos todos los años, bueno, la Federación Andaluza de Caza incitó a hacer unos cursos de adiestramiento, por los cuales todos los años pues van accediendo jóvenes participantes a esta modalidad. Creo que todos los años en torno a unos 3-4 participantes se van incorporando. Lo que se refiere a nivel andaluz, luego, pues bueno, yo tengo muchas amistades, lo que fuera de Andalucía, y es verdad que hay comunidades que la media se está bajando, ¿vale? Va siempre las mismas caras, muy pocas incorporaciones, y bueno, también es un problema, como la casa in situ, vamos. Pues yo el futuro de San Huberto lo veo bien, sobre todo por la iniciativa que ha tenido la Federación de hacer los concursos de noveles, que no. Vamos con el juez y nos va explicando un poco cómo menearnos en el campo, y creo yo que va para arriba. Bueno, pues el futuro de San Huberto la verdad que lo veo con un poco de incertidumbre, ya que a nivel de federaciones creo que están haciendo buen trabajo, porque se están haciendo muchos cursos de adiestramiento, en los cuales pues los cazadores pues se están formando en el mundo del adiestramiento y luego terminan compitiendo. Pero a nivel político veo que hay muchos partidos políticos que están en contra de la caza,
Y esto pues crea un poco de incertidumbre porque no sabemos si a un corto o largo plazo pues vamos a ver problemas en la casa y en la competición en general. Pues de cada vez veo que más jóvenes apuestan por esta modalidad, que vienen, prueban y se quedan. Yo creo que esta modalidad tiene dos palabras. Una es respeto a la naturaleza y la otra es amistad. Pues para mí, amistad. Amistad porque hace verdaderos amigos. Para mí, esta modalidad, más que una palabra, tendría varias, ¿no? Pero sobre todo dos. Una es amistad. Creo que he hecho amistades que posiblemente perduren de por vida. ¿Vale? Tengo amigos hoy en día que puedo decir que, aunque lleve conociéndolos 2 o 3 años, como si fueran amigos de toda la vida. Y luego, en lo que es deportivo, superación. Yo empecé, como están empezando hoy en día muchos participantes, desde 9, y he llegado ya a ganar una Copa de España, ¿no? Entonces, creo que la superación sería otra palabra que describiría muy bien a esta modalidad. Pues constancia. Porque en San Huberto, si no hay constancia, a la hora de tú entrenar con tus perros, trabajar sobre las pautas a seguir en la competición, nunca llega a tener éxito. Pues le diría que probaran un día, que vinieran y que vieran lo que es San Humberto. Y sé que probando y viendo lo que es, van a seguir compitiendo. Al cazador de a pie, yo lo que le diría que la prueben, que prueben esta modalidad. Creo que el San Humberto es la esencia de la caza. Creo que todos los cazadores, de menor, deberían al menos de pasar una prueba de San Humberto para que viesen en realidad lo que es el respeto por la caza. Esto, San Humberto no es un caza menor, no es otros tipos de modalidades que premian al que más mata. El San Humberto es la esencia, es que es el hacerlo bonito, el hacerlo bien, el hacerlo respetuoso. Y creo que todos los cazadores de a pie deberían alguna vez en la vida de pasar por una prueba de San Humberto. Bueno, pues le diría que se animen, que se formen a nivel de adiestramiento y que prueben, que vengan a la competición, que vean el ambiente que hay, un ambiente muy bonito, muy familiar, y que luego pues ponen en práctica pues todo lo aprendido y las vivencias con sus perros, pues algo muy bonito. Al cazador de a pie le diría que se animara, porque es una modalidad que engancha. No sé pues, si es por el adiestramiento de los perros o por la amistad que hay dentro del concurso, pero una amistad que llega y te abren los brazos y te acogen. Y yo creo que deberían de probar, por lo menos en mi casa tienen las puertas abiertas para yo, lo poquito que sé, enseñarles sin problema. Buenas tardes, Antonio. Buenas tardes, Juan Carlos. Venimos a ver tus instalaciones. A nada, bienvenido a Caína y venga, que te enseño dónde tengo mis perros. Bueno, pues aquí tenemos las instalaciones. Tengo 5 caniles, más o menos de unas dimensiones de 2 metros por 1,5, en la que los perros tienen sus bebederos de agua, sus desagües para poder limpiar con frecuencia. Yo suelo hacer un mantenimiento diario de limpieza del pipí, la caca de los perros, y 1 o 2 veces por semana suelo desinfectar con lejía para que los perros estén con un máximo cuidado, ya que estamos hablando de perros de competición. Y entonces pues este tipo de perros pues necesita un cuidado, como todos los perros desde luego, pero estos quizás hay que tenerlos físicamente bien preparados. Suelo campearlos casi a diario, un ratico, para que ellos puedan mantener siempre su estado de forma física más o menos bien. Bueno, pues en el tema de alimentación, yo suelo, según en la temporada de caza en la que nos encontramos, hacerle un aporte de más o menos proteína para que tenga una alimentación lo más sana posible y el perro pues tenga una forma física lo mejor posible para el tema de la competición. Buenas tardes, soy el propietario de La Fijo Marqués de la Vega.
estamos en Santa Fe, Granada. La Fijo Marqués de la Vega nos dedicamos al Spaniel Bretón, sobre todo a la cría y selección para perros de caza y competición. Yo en un perro de competición lo que busco sobre todo en la raza, que esté en el estándar, eso es súper importante para mí en el poco tiempo que llevo criando Spaniel Bretón. Y el movimiento, porque claro, en el tema de la competición en el San Huberto no se clasifica tanto el movimiento, no se puntúa tanto el movimiento, pero en otras disciplinas como caza práctica o primavera, el movimiento es súper importante en un bretón. Bueno, pues soy propietario de la Fijo Poiste de Argofilla, junto con mi suegro y su hermano, ¿vale? Y bueno, nosotros en cuanto a lo que se trata al cruce de perros y lo que buscamos en el tema de cría y demás para posteriormente la competición, son perros de la primavera, ¿vale? Perros que, sobre todo, de la gran busca. Nosotros solemos tener siempre perras muy cazadoras en nuestras perreras y luego a la hora de cruzar, pues lo que buscamos son perros de la gran busca, ¿vale? Yo creo que los perros de la gran busca son los perros ahora mismo que están en el más alto nivel y son los perros idóneos para cualquier competición. Un saludo, pues mando un saludo a mis compañeros y en especial pues quizás a Jesús Barroso, que fue uno de los adiestradores con los que yo empecé el mundo del adiestramiento, y le tengo mucho cariño porque él fue el que me inició en esto y aprovecho para mandarle un saludo. Un saludo para todos mis compañeros sanhumbertistas. Bueno, mando un saludo especial a mi pueblo, sobre todo a mis compañeros de caza de allí del pueblo, a mi mujer, a mi familia y a mi suegro, que me apoyan todo. Bueno, pues quería mandar un saludo a todos mis compañeros sanhumbertistas, tanto a nivel andaluz como de España, que tengo muy buenos amigos. Y luego, bueno, hacer un gran recuerdo a los compañeros que ya no están entre nosotros, ¿vale? Este año, por desgracia, nos han dejado mucho, entre ellos Arturo Manzano, Miguel Forné y Paco Máguez. Pero sin duda el saludo más grande a mi padre, que fue el que me dio la esencia de este mundo. Bueno, familia sanhumbertista, queremos comentaros que hemos grabado este reportaje con todo el cariño del mundo para poder dar más auge a la modalidad. Espero que os guste y nos vemos en las competiciones. ¡Viva San Huberto! ¡Viva San Huberto! ¡Viva San Huberto!